El Papa ha terminado su primer viaje a aquella parte de Latinoamérica donde se habla español, porque ya estuvo en Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Ha sido acogido en los tres países que ha visitado, Ecuador, Bolivia y Paraguay, con gran entusiasmo. Un entusiasmo propio del pueblo católico latinoamericano. Hay que recordar que también el Papa Juan Pablo II, que visitó estos tres mismos países, entre otros, fue recibido con un idéntico entusiasmo. Este calor y este color es propio de este bendito pueblo católico y, por lo tanto, lo raro hubiera sido ciertamente otra cosa. Ahora, después del viaje, ¿qué? Yo creo que esto es lo importante ahora. Después del viaje, lo que debe de quedar es el mensaje que el Papa ha dicho en los 22 discursos que ha pronunciado. Si esto no es así, bueno, pues el calor, el afecto del pueblo, el entusiasmo que el pueblo ha recibido, que el mundo ha visto a través de los medios de comunicación, es muy importante, pero no es lo suficiente. Es necesario, por lo tanto, ahora acoger, profundizar y, sobre todo, llevar a la práctica el mensaje que el Papa ha querido transmitir durante su visita. Yo recuerdo todavía el efecto que causó en mí y en otros, desde luego aquella visita de San Juan Pablo II a Madrid, cuando nos dijo: no dejéis que os arrinconen en las sacristías. Y desde entonces todos entendimos que la calle era también nuestra y que había que expresar nuestras convicciones pacíficamente, pero también de forma pública. Es decir, ahora los obispos de los tres países y de toda Latinoamérica, de la Iglesia en su conjunto, tienen la importantísima tarea de meditar con calma sobre ese mensaje papal y de ver cómo lo pueden llevar a la práctica. Es, por lo tanto, un tiempo de estudio, de profundización, de discernimiento y de aplicación. De lo contrario, si solamente ese entusiasmo, será como el famoso efecto soufflé, ese dulce que crece y que de repente se desinfla y se queda en nada. Y esto suele ser frecuente en aquellas latitudes. Es hora, por lo tanto, de ver qué ha dicho el Papa e intentar practicarlo para acoger el mensaje que Jesucristo a través de él haya dicho a cada persona, a cada familia, a cada pueblo. Mientras tanto, para la inmensa mayoría, por desgracia, lo que quedan son las anécdotas. Anécdotas que a veces no tienen nada que ver con lo que el propio Papa ha dicho o ha hecho, o que son frases dichas al azar. La anécdota de este viaje, aquello de lo que todos hablan, pues el ya famoso crucifijo formado por una hoz y un martillo, símbolo del comunismo y hecho por un sacerdote jesuita comunista, marxista, como el propio Papa reconoció. Bueno, pues si esa es la anécdota, hay que reconocer que Evo Morales le ha robado al Papa el viaje, porque no se habla de otra cosa. Y esto sería una lástima. Es una lástima que del viaje del Papa a Brasil, la Jornada Mundial de la Juventud, magnífico, magnífico viaje y magnífico mensajes, lo que se recuerde sea la frase dicha en el avión de vuelta: ¿quién soy yo para juzgar a nadie? O que del viaje a Sri Lanka y a Filipinas, extraordinario viaje, lo que se recuerde sea la frase donde se compara a las madres católicas que tienen muchos hijos con las conejas. Es decir, coger el rábano por las hojas y no ir al meollo, a lo esencial, es una lástima. Tenemos que hacer un esfuerzo para separar el grano de la paja. Dejemos la paja a un lado y vayamos al grano. Vamos al mensaje, vamos a profundizar en el mensaje y vamos a evitar que determinadas cosas que pueden ser circunstanciales, pintorescas, anecdóticas, se conviertan en lo más importante. Para mí, personalmente, si tuviera que elegir una frase, elegiría de todo lo que he escuchado y he seguido atentamente y he tenido que además resumir cada uno de los discursos, es decir, que me los he trabajado. Si tuviera que quedarme con una sola frase, sería una del apóstol Santiago, de la carta del apóstol Santiago que el Papa hace suya. La fe sin obras es una fe muerta. La fe sin amor, sin compasión, sin caridad, es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Repito, es una frase del apóstol Santiago que el Papa hace suya. ¿Pero qué obras? Las obras católicas, las obras del Evangelio, las obras de la paz, las obras de la justicia. No,
las obras de la demagogia, no las obras del asesinato, no las obras de la violencia, que fueron camufladas con los bellos nombres de la justicia y de la democracia, no las obras que usó el marxismo, las obras evangélicas y no las obras de las ideologías que, como el propio Papa ha dicho también en este viaje, engañan a la gente y lo único que hacen es hacerles daño. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.